la familia si pasas caminando. Espero que todos estén bien, felices y que tienen muchas cosas buenas. Queremos comer unas tortas de la señorita aquí. Tengo un canal YouTube, disculpe. No, no se preocupe, ya está sacando el comercial aquí a la muchacha. A ver, ¿cómo eran tortas qué? El comercial, ¿tortas qué? ¿Qué onda, güey? ¿Tortas qué onda, güey? ¿Cómo se llama ese? Esa DJ Os. Ah, está chido. Sí, ¿no? Está bien. Y ahora tengo que ir a comprar el aceite para el motor del coche. Sí, voy aquí al Walmart. Pero siempre pasada, pero nunca he comido una torta aquí. Sí, de verdad. Compramos una cubana. La cubana de verdad. Aquí llegó. Mire qué bondad. ¿Qué es esta torta cubana? Vamos a probarla. Ya la probé, ¿eh? Me ha dado dos muertos. Ya sabía que era buena. Muy buena, la verdad. Estamos aquí al Walmart, tengo que comprar aceite para Scooby, le falta. He hablado con un mecánico, me ha dicho que tengo que comprar Castrol. También tengo la medida, pero no sé cuál es. 20, 50, 5, 3, 15, no, eso no. Castrol. Tengo que comprar el 26, 60. Entonces vamos a ver dónde está. A ver aquí, bueno, 25, 60. Vamos a ver si comprar un kilo o más, ahora veremos. Aquí compramos el aceite para el motor. Ya quiero cambiar todo. Creo que está bien. Me habían dicho que podría correr un poco, pero ya que tengo que hacer mucha carretera, es mejor que lo voy a cambiar ya. Todo nuevecito. Aquí ahora estoy con el mecánico y vamos a cambiar el aceite. Aquí está Javier, que está haciendo las cositas en Scooby. Me lo va a dejar como nuevecito, ¿verdad? Le está abriendo las cosas a Scooby. Ándale. Estoy aquí con la pieza, filtro el aire, filtro el aceite. Quiero cambiarlo. Siempre mejor manejar con seguridad. Seguimos con los trabajitos de Scooby. Hemos hablado con Javier, el mecánico, y ha dicho que está muy bien. Nada más una cosita abajo en el volano, creo que lo llaman aquí. Le faltan nada más algunas cositas, la mayoría está perfecto. Soy muy feliz. Gracias a Andrea Zanetti porque me ha dejado Scooby casi como nuevo. Qué feliz, qué feliz. Ahora tengo que ver para comprar un cargador de batería y un medidor que me va a actualizar de la carga de la batería. Por eso ahora estoy aquí, adelante de Scooby. Quiero abrirlo. Porque quiero hacer algunas fotos. Tengo su inverter y nada más tendría que ponerle su panel solar. Y ya tenemos autonomía para que Zaira pueda dar su clase de italiano. Y así ayudar al canal a crecer. Pues tenemos la suerte que Zaira ha encontrado trabajo aquí como profesor de italiano en línea. Eso me ayuda mucho por hacer que el canal crezca. Todos nosotros, la familia de Sorpresas Caminando, va en búsqueda de sorpresas. Caminando. Ya ahora vamos a ver de comprar el medidor para la batería de Scooby y también un cargador. Vamos a ver en una tienda que se llama AutoZone. Estamos aquí en la metro, 20 minutos más o menos estamos ahí. Y ahora vamos AutoZone. Empezó también a llover, esperamos que baje un poco y después vamos a ver lo que necesitamos para Scooby. Aquí está el AutoZone, vamos adentro a ver de encontrar lo que necesitamos. Es demasiado caro. ¿Aquí? Bueno, fuimos adentro, nos daba un poco demasiado para cargar la batería, entonces el medidor tampoco no había. Vamos a ver otra tienda o voy a ver si encuentro algo por internet. Bueno, estamos aquí con Oscar, estamos hablando de cosas eléctricas, también su amigo Omar. Estamos viendo qué podemos hacer para Scooby, vamos a seguir hablando así, practicando y qué onda. Hoy vamos en un lugar que me aconsejó un miembro de la familia de Sorpresas Caminando. Me ha dicho irse al mercado Jamaica. Otón me ha dicho que ahí hay un restaurante que no se puede perder. Hay tacos de camarón muy buenos. Entonces aprovechamos del aconsejo que me ha dado nuestro hermano Otón. Caminando, caminando, se encuentran coche de Sorpresas Caminando. Miren qué padre. También los detalles que están aquí adelante. Ah, es un Renault. Me encanta cómo lo han hecho. Adentro también. Cómo se ve bien. Es de verdad un coche antiguo, muy lindo. Oh, reparación en la calle. Ahí hay. Aquí se come cosas bonitas. ¿Quién sabe qué se come? A ver, clásico manzana dulce. Ah, barbacoa. ¿Feliz día del papá? ¿Es el día del papá? ¿Hoy es el día del papá? ¿Es el día del papá? Porque ahí estaba escrito feliz día de papás. Papas. Papas. No manches. Pues. Ándale. Sí, uno de barbacoa.
Emi quiere comer un tacos de barbacoa. Pide nada más, porque no la come. Ya, pues. Su taquito. Sí, todo le gusta. Eso. Creo que le guste. Carne de borrego. Sí, lo sé. Le gusta comerlo así sola. Aquí está el taquito. Y Emi se lo come. No sabía que había la casa de los arturianos. Aquí está. Una cruza de ciudad. Una cruza de verdad. Con muchas palmas que me llenan el corazón. Son enormes estas raíces. Wow. Enormes de verdad, ¿eh? Es de verdad muy linda esa calle. Transmite paz con todo ese verde. Wow, esas son las calles que de verdad me gustan, con las palmas en el medio. Y esa carretera inmensa. Qué panadería linda, ¿eh? Hay de todo aquí. Es hermosísima esa cruza. Con el palacio ahí, en el medio. Y ahí arriba, en la ventana, hay también los libros. Wow. ¿Quiere sentarse? Aquí hay originalidad. ¡Wow! Muchos árboles y la casa de atrás, muy artístico. Reparación en la calle, así es. Telecomunicaciones de México, sector comunicaciones y transporte. ¡Mira! ¡Wow! Eso es increíble, ¿eh? Esa es una estatua que merece la pena. ¡Wow! Un palacio que merece. ¿Quién sabe para qué servía? Y esa es la obra de arte que habíamos visto. Pero ahora la vemos más cerca. Un arte de verdad. Hay escultura también ahí abajo, increíble. Un cochecito rosa, ¿eh? Y aquí hay los trabajadores que trabajan. ¡Ándale! ¿Qué? Vamos en China, ¿sí? ¿Para irse en China? Sí. Estamos comunicados con ellos. ¿Qué, se rompió algo? Sí. Ah. La tubería de agua negra. Sí. Ah, ¿pero agua limpia o agua sucia? Sucia. ¿Agua negra? No manches, güey. Entrevista aquí a Chucky. ¡El Chucky! ¿Qué tal, Chucky? Chucky, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ven con papá aquí. ¿Qué tal? ¿Papá aquí cómo? Mira, ¿qué tal, Chucky? Chucky, ¿qué pasó? Digo que está más guapo, Chucky, ¿qué? Chucky, eres guapo. ¿Qué pasó? No más, no más. Ese parque significa que nos falta mucho. Oh, aquí hay un parque de juego bonito. Ándale. Ah, los niños que juegan, ándale. Aquí están plantando un árbol, qué bueno. Eso no parece un baño, parece un local de noche. Aquí hay tacos. Quesadilla gordita. Quesadilla gordita, vida sencilla. Solo papas fritas no se manda. ¿Y eso qué es? Y lo ponemos aquí. Emisario, van a comer. Come rico. Una pica. La navegadora me ayuda a llegar a comer buen taco de pulpo. Qué hola, lindo. Es ahora... una perita. Ay. Ándale. Hola, perrito. Hola. Ama sin miedo, ahí hay. Esas son palabras que te llena el corazón. Sí, sí, familia. De sorpresas caminando. Qué bonito que está ese puente. Ese, wow, hermosura de calle. Hay mucho tráfico, así se ve la normalidad y la ciudad de México. A la viga, Marisol. Todo derecho hasta la viga. Parada, 18 minutos caminando. Es bella esa zona. Sí, sí, hay mucho verde.
Oh, ahí pintan el coche. Qué bonito ese dibujo. Herrerías solares. Aquí vamos. Adelante, no falta mucho. Así parece. Bueno, ya la tenemos. Es una casa que es rodante. Bastante bonita, ¿eh? Seguro. Pero a mí me encanta Scooby. Sí, sí, familia. De sorpresa, caminando. Qué bonita esa calle. Hay mucho restaurante de marisco aquí, ¿no? Ahí hay otro. Y aquí también. Pero nosotros queremos ir marisco los paisas con el jefe David. Qué buena pintura. Creo que ya estamos cerca. Aquí cerca el mercado Jamaica. Aquí te venden cosas lindas. Varias personas me han hablado del mercado Jamaica. Ahora vamos a conocer cómo es. Soy muy emocionado de ver ese mercado. Aquí te venden ropa. Y hay también los Buda aquí, ándale. Cecina, si quieres. Y hay familias apenas caminando. También zapatos. ¿Aquí qué te venden? Oh, interesante. No sé cómo lo llaman aquí esas cosas. No puede faltar la riquísima carnita, creo. Tamales. Ándale. Aquí en Jamaica es muy famosa para las composiciones floreales. Ándale, ese es el mercado Jamaica. No sé si es mercado Jamaica. ¿Por qué te vende el agua de Jamaica? Es una broma. Ándale. Aquí hay muchas flores, eso seguro. ¡Qué rosa linda! Interesante. ¡Qué composición! Mi primera vez en mercado Jamaica, merece de verdad, ¿eh? Aquí vamos a encontrar una plantita para Scooby. Caja de verdad. Me encantan las plantas. Me encantan las plantas. Y me encanta la planta. Me encanta una lavanda que huele bien. Pues vamos a comprar romero. Camino de la montaña. Me acuerdo la montaña de Italia, que hay muchos chiflamines de eso. Colabello, qué bonita esa composición. También la abeja le gusta esa naranja, mira. Sí, sí, merece el mercado Jamaica. Es una sorpresa caminando de la que no te olvidas. 300 metros a la llegada. Mira, hay la cola para el chicharro. Quiero comer chicharro. Para Scooby, un bebedero para los colibríes. Si los colibríes ven a comer con Scooby. Aquí estamos en el vivo del mercado Jamaica. Ándale, esa es una belleza. Ahí sí leje, Jamaica Zona. ¿Para dónde es? ¿Por ahí? Ay, ¿dónde estamos? Espera, todavía debemos salir y por allá. ¡Cuánta ropa! Sí, sí. No, eso es increíble. Así se va a cocinar en belleza, ¿eh? El santo. Mucho juego. ¡El King Kong! Ese palacio antiguo es muy lindo. Creo que estamos cerca. Aquí te venden chicharrón, la pechuga, botanas para todos. Y esa es la calle, tendrá que estar aquí cerca. Qué espacio abierto. Estamos cerca del aeropuerto también. A ver, ¿dónde está la navegadora? Me dice dónde tenemos que irse. Mira, Diego, vi jabón terapéutico ozono. Es un regenerador celular para los problemas en la piel. Y es protector solar. Wow. Que no te saque las manchas ni las fecas. ¿Pero tengo que limpiarme con él? Lavarte, bañarte con él. Y ya está. Con eso nada más. ¿Cuánto te va a proteger? Todo el día. ¿Sí? Protégete durante todo el día. Creo que vale la pena para que no jalearía. Te manejo el champú sólido. Entonces, mira, yo por este jabón de ozono voy a probarlo. A ver, mi piel. Tiene que ir por aquí. Ahí hay la parada Jamaica. Eso. Aquí te venden cositas de madera. Muy linda. Ahí es el mercado Jamaica. Un minuto caminando. 40 metros. 30. 20. 10 metros. Llegamos. A ver. Aquí es. Sí. Los países, lo logramos. Ándale, cuánta gente, ¿eh? Parece un lugar de verdad. Mariscos, los países, el chef David. Ándale. Llegamos al final caminando. Al final lo logramos. Muchísimas gracias. Ay, profesional. A ver cómo es. ¿Cómo se llama? Camarones al mojo. Wow. Bien, sí, en YouTube. En YouTube.
aquí? No la pedimos, pero si ya está. Adelante, adelante, adelante. Branda, se queda aquí. Ya podemos empezar a comer. Mira. Lo aconsejo a todos, ese lugar. Qué bueno. Agradezco muchísimo a Autón, nos ha aconsejado de venir a comer aquí. Riquísimo. Gracias. Gracias. Oh, eso es un pastor de verdad. Ándale. Wow. He comido muy bien. Gracias, Otón, por tu aconsejo. Ese lugar merece mucho. No comí lo que me había aconsejado porque cuando vi esa gigante hamburguesa no he resistido. De hecho, es también una ruta de comida. No sé bien qué. Merece. Wow. Oh, es una hermosura. Vale, gracias. A ver, ¿qué me dice? Ah, también aquí hay. Ah. Los mismos mariscos del paisa, que ha salido en la ruta del sabor con el coreano blog, la granja capapacha, que ha salido en muchos programas. Ándale. Pero aquí estamos los mariscos del paisa, pero él, o sea, el próximo 3 de lunes a viernes, pero el corte está es su hermano Jonathan Silva, ¿ok? Ándale. Pero qué bueno que le gustó la hamburguesita. Fue muy especial. Oh, no puedo creer lo que hay, todo ese tipo de maíz. Hay muchísimo tipo de maíz. ¡Wow! ¡Pruébalo! Los churritos, ahí están. Aquí hay nuez. Estas sí son buenas. Mira, camarón de río, zaraza y los chapulines aquí. Oh, si quieren piñatas, aquí piñata en todos lados, ¿eh? ¿Cuántas calabazas que hay aquí? Halloween, se puede hacer. Oh, wow, eso merece. Qué lindo, es una hermosura. Qué altar. ¡Lindo!